¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a ARK. Si hablo bajito es porque están todos durmiendo en casa, así que estoy grabando esto de madrugada. Pero bueno, voy a tratar de no hablar tan bajito, pero tampoco tratar de no exaltarme. Bueno, les comento, bueno, ya tenemos la pandilla de Boti de nuevo, estuve ahí recolectando algunos otros dilofosaurios. Ya más o menos configuré los controles para, en caso que se me ligue de nuevo, poder ponerlos a todos en pasivo. Y ya recién acabo de recolectar lo último de quitina queratina era, para hacernos la montura del pteranodón. Fíjense hasta dónde me tuve que venir. Hice una especie de muralla aquí. Y a su vez hice otra especie de muralla por allí. Bueno, ahí no se alcanza a divisar. Pero bueno, el cabrón del espinosaurio hasta allí se vino, o sea, cruzó. Así que me los traje todo para aquí, para tenerlos a resguardo. También hice una recorrida por donde había aparecido el espinosaurio. Había un megalodón sobre la costa. Se lo había cargado. Obviamente me pude traer, bueno, pescado de primera, mucho pescado. Tenía otra tirachinas, el megalodón. Tenía una lanza, 10 flechas, no lanza. Bueno, diente de megalodón, obviamente trajimos. Después que había un par de dodos, algún dilofosaurio, todo había dejado el tendal sobre la costa, el hijo de puta. Así que bueno, cuidarnos el culito. Vamos a hacer la montura del... que me está faltando fibra, qué raro que a mí me falte algo. Qué raro. Por eso está hecho, no hay problema. Fibra por aquí. Muy bien. Mira. Estos vamos a acariciarlos para que les dé otro buffito más. Ok. A ver, la pandilla. Ustedes chiquitos se quedan aquí. Te quedas y te quedas. Bien. Voy a ir primero por cristal, si es que hay cristal. Bien, ya tenemos la primer montura. Good. Aquí donde nos subimos. Bueno, vamos aquí. El tema. Para hacerme... ¿cómo les decía? No me salía el nombre. Flechas narcóticas. No tengo carne podrida. No tengo carne podrida. Eso me está cagando la existencia, ¿eh? Vamos a ponerle la montura. 4 puntitos, vamos a darle resistencia porque esto no tiene. Ah, y peso. Porque a nosotros nos pesa el culete también. Bien. Mis niños. Emprendemos vuelo. A ver, si no me equivoco, o así creo que ya lo tengo marcado. Tengo que poner en primera persona. Tenemos que ir hacia allí. Ok. Quita el mapa. A ver si... Bueno, creo que alguna otra mierda me va a faltar para poder... No va a ser tan fácil hacerme el Spyglass. Eso, no me salía el nombre del capítulo anterior. El Spyglass. Ven que resistencia no tiene una mierda. Estos pteranodones son rápidos para volar. Pero... Y creo que por aquí había encontrado unas notas de explorador, que obviamente no debería poder encontrarla de nuevo porque ya había una especie de ruinas. Ver, vamos bien. Sí, aquí, en esta montañita. Ah, teníamos hierro también. Ah, amiguito, sí, aquí están las ruinas. Con el cofrecito. Primero, vamos a ver, ¿hay alguno agresivo? Pareciera que no. Pero el pareciera mío, ya saben cómo es esto.
de explorador. Perfecto, nos da un poquito más de experiencia. Pero bien, por ahora no. Hierro no es. O sea, no es prioridad. Es prioridad y no es prioridad. Aquí tenemos cristales. No es mucho lo que vamos a poder sacar, pero para lo que nosotros necesitamos, nos viene de puta madre. ¿Por qué piedra? ¿Esto qué es? ¿Con el hacha? No me jodas. Ah, no me jodas que tengo que venir con el pico de hierro. Tengo que venir con el pico de hierro para que me dé cristal. La puta que lo parió. ¿Eh? ¿En serio? Me está dando más piedra que metal. Madre mía, se me fue todo. Bueno, tendré que hacerme una forja. Sí, evidentemente tenemos que venir con las herramientas de metal, ¿eh? Sí, si no le doy con el pico, no me da metal esta mierda. Uy, qué putada. No, no voy a romper todo el cristal. La puta madre. Bueno. Ya no está dando el buffo de la experiencia y debajo por encontrar la nota de explorador. Pero qué putada. Bueno, creo que con este metal me va a alcanzar para hacerme un pico. Bueno, es una forma de obligarnos. A ver cuánto tengo. En serio que justo ahora preciso agua. En serio que justo ahora preciso agua. Bueno, a ver, crucemos los dedos para que me pueda hacer la fragua o la forja y que con eso me alcance para hacer las herramientas de hierro. Puta madre. Sobres para mucho no alcanzan. Bien, eso lo deberías. Primero voy a ver dónde carajo está el espinosaurio. Primero vamos a ver por dónde anda el cabrón este. Mirá qué bonito dónde está. A ver, si yo quiero hacer. Bueno, obviamente la fragua no la debo tener. Agua, no. Forja. Ok. Y si yo me quiero craftear la forja, necesito que fibra. Está hecho. Pero el espinosaurio este me va a tocar los testiculillos, ¿eh? Aunque lo podría alejar, pero también soy consciente que si me pega un zarpazo. Eso tendré que hacer. ¿Cómo voy de...? Sí, para primero recuperar esta mina, chacalito. Primero recupera esta mina, si no nos va a poner a parir enseguida. O sea, va agresivo full. Bueno, ese dilofosaurio se lo come de dos bocados, me parece. Lo tengo que llevar. Pero el tema es que tengo que llevarlo a un lugar donde después pueda ir y tamearlo. De puta va. ¿Sigue? Ni lo toqué, me parece. Tengo que llevar a la mierda de aquí. Intentar alejarlo hacia aquel lado.
deja nada. Ule. Dime que me quedo sin vitamina enseguida con el bicho. Pasó por el otro lado. Bien, 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 bien. Eso es bueno. ¡Hijo puta! Pero el cabrón se entretiene con cualquier... Mira, mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo viene, mira cómo viene el hijo de puta. Opa, tengo un airdrop ahí. ¿Toca huevo? ¿Dónde se fue? Toca el escalón. Toca... Mira el hijo de puta. Pasa que se entretiene con cualquier cosa. Obviamente el airdrop me desapareció, porque así es mi suerte. De puta, pero lo quiero alejar más porque no. ¿Qué pasa que tiene tanto para morfar ahí? Importa tres carajos mi presencia. Cuidado la estamina, chacalito, Bien, ya llamamos la atención. Arriba, 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 porque la estamina se me termina. Bien, perfecto. Ven, teniendo flechas narcóticas, yo acá lo puedo llegar a reventar. Y si con la... Pasa que lo tengo que recontracagar a todos casos, pobrecito. Pobrecito. Ya, ni cosquillas le hago. Imagínense un espinosaurio. Qué hijo de puta, estoy en la prehistoria. Bueno, vamos a lo nuestro, vamos a lo nuestro. Deja de cuidar, chacalito. Vamos a hacernos la forja y sacar las herramientas de hierro. Igual todavía no voy a traer nadie aquí. Tenemos pececillos por ahí. Este señorito ahí, vamos a hacer la ¿qué carajo estoy haciendo? Aquí forja, 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 fibra. Si no recolectaste fibra, chacalito, estás en la puta mierda. Ahí, bueno, espero que en 2 segundos no esté de vuelta acá el hijo de puta, Creo que tiene bastantes animalitos para entretenerse por ahí. Pero es una máquina de matar. Teniendo un par de esos, te podés cargar prácticamente el mapa, me parece. Bueno, obviamente, salvando la distancia con ciertos dinosaurios, ¿no? Daño cuerpo a cuerpo. Dale aquí, dale aquí. Velocidad para poder correr más. Y daño cuerpo a cuerpo. Inventario, fabricar. Forja, perfecto. La voy a poner por aquí afuera. Después ya cuando haga la estructura, veremos dónde colocamos. Que la tengo que colocar arriba de una mierda de estas. No me jodas. Podés. Bueno, ahí, todo apretado. Todo apretado. A ver, hierro. No
tenés que buscarlo aquí en mi inventario. No. ¿Dónde carajo está el hierrito aquí? Bueno, tengo bastante. Tengo bastante. Tengo bastante. Madera, madera, tenés, chacalito. 5, 10, 15. Y tengo que poner unos. Ahí. Bueno, ahí se va a empezar a fundir eso. Good. No sé. Ya veo que me queda dodo a la parrilla. Creo que carne tengo. Carne tengo, carne tengo, carne tengo. Sí, señor. Y acá tengo carne podrida. Venga conmigo. Vamos a pasar la mitad. También por aquí. A ver, alrededores. Espinosaurio a la vista. Parece que no. Bien. Eso es bueno. A ver, este, ¿le podemos subir algún puntito? No. La carne podrida sí me interesa. Venga conmigo. A ver si puedo hacer algún narcóticos. Si puedo hacer narcótico, narcótico, narcótico. Bueno, 26. Esto por aquí. Drogas, narcótico, todo. Bien, 17. ¿Por qué 17 solamente? Porque me faltan más de estas. Sí, me faltaban más vallas. Bien. Bien, vamos a ir dejando. Esto no me interesa. Esta la podríamos tirar ahora. Flechas no. Esto se queda. Esto lo guardo. Esto lo guardo. Esto lo guardo. Perlitas. Esto lo guardo. Por el resto se podría quedar con nosotros. ¿Estos tienen comida, estos cabrones? A ver, dodito, mueve el culo para allí. Huevitos, venga. Comida parece que tiene. Este parece que efectivamente no tiene. Estaba cargado de hambre, pobrecito. Inventario de este. Tampoco tiene. Ahí, que se alimente. Y vos, cabroncete, tenés. Tampoco. Uf, se me iban a cagar de hambre. Después haré algún comedero para que tengan. A ver, hierro. Si pongo pico. Pico de metal. Bien. Y si ponemos hacha de metal, bien. Para craftearlo. Hacha. Ah, esto se hace en la mierda esta. Puta que lo parió. Bueno, esperen, voy a hacer otro. Así lo pongo aquí afuera. Uno. Tengo que hacer la herrería. La herrería. Que no la debo tener, obviamente. Herrería, perfecto. Madera, lingote de metal, piel, piedra, eso tengo todo. Encendé ahí. Dame esto de metal. Perfecto. Vamos con la herrería. Bien, en marcha. Uf. Pero si puedo traer cristal, ya es otra cosita porque vamos a poder ver. A ver aquí. Primero vamos con el pico. Si pone fabricación va a ser mejor. Pico de piedra, no. Tenés que entrar aquí y acá poner pico, boludo. Pico, ¿cuánto? Uf, pero está hecho. Lingote, madera y piel. Lingote, piel y madera. Me faltan 10 de piel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, el pico en marcha. El hacha. 8 lingotes que no tengo. 1 de madera y 10 de piel. 3, 2.
uno de madera. Y esperen que ya nos vamos con todas las herramientas. Este se viene aquí. Tú. A la mierda. Esto. A la mierda. ¿Por qué no lo tira? Estás apretando otro botón, boludo. Cinco más, uno más me falta. Uno más, uno más, uno más. Y ya tendríamos las herramientas de hierro. Y espero que así funcione, a no ser que estén bugueados los cristales, la puta madre. Pero bueno, de mi suerte no me extrañaría, ¿eh? Bien, perfecto, eso ya está. Esto se está poniendo claustrofóbico aquí. Pero ya. Ya haremos hueco para todo. Ya después me voy a poner a construir. Esto aquí. Ok. Y esto. El hacha. Bien. Bueno, gente, herramientas de hierro. Herramientas de hierro. Venga con el tío. Ok. Tú te vas de aquí. Bien. A lo nuestro, vamos de vuelta a buscar el cristal este. Vamos a buscar el cristalito. Cristalito. Bien. Bueno, después del cristal. ¿Qué es lo que podemos hacer después del cristal? Bueno, a ver, como yo dije, lo ideal sería también un dinosaurio distinto por capítulo, pero bueno, en este hemos avanzado por otro lado. Madrecita querida, llega rápido porque como tenga que meterme adentro de este bosque, y me voy a llevar más hierro también. Espero que no haya ningún cabrón de estos agresivos. Ahí estoy viendo uno. Ah, estos son buenos para farmear madera. Madera y fibra y demás mierdas. Pero son. No son agresivos, pero tampoco son pasivos, me parece, ¿eh? Vamos a recuperar aquí. Pero bueno, eso es cuando tengamos flechas narcóticas. Ahora no. No. Ahora se te ocurre cagar, hermano. A ver, ahora sí me da cristal. Ah, ahora sí. Mierda. Haberlo sabido antes me podía llevar más cristal. Bueno, creo que con esto me alcanza. Igual ya que estoy. Como dije, me voy a llevar. Mira la cantidad. Hay diferencia entre una herramienta y otra, ¿no? Madre mía, la de metal que me llevo de aquí. Bien, perfecto. Bueno, esto me está dando. A ver, voy a probar con otra piedra con el hacha. Pero creo que lo ideal es picar con el. Bueno, esta no es toda de metal. Sí. No, el metal hay que picarlo con pico. Sin ningún lugar a dudas. ¿Cómo voy? Ah, mierda, cierto, la sobrecarga, boludo. Este no va a poder volar, ¿o sí? Sí, puede volar. Bueno, ya volveré. Ya volveré. Lo que pasa es que si no el pteranodón este, el peso. Cierto que no tienen mucho peso estos. Pero bueno, ya voy a dejar todo fundiendo. Y vamos a ver si me puedo hacer el bendito. Spyglass. El bendito Spyglass. Este cabrón, cuando tenga espinosaurio, me lo cargo a este cabrón. Nuestro territorio sería hasta aquí, ahí hago como voy a hacer otro vallado
Quedaría toda esta isla y un sector de aquella. De ahí a la ladera de la montaña. Esa es mi idea. Llegamos, llegamos, llegamos. ¿A qué no? Ay, no, no llegamos. Ok. Por lo menos tenemos bastante piedra aquí. Ahora para cuando me haga nuestra base. La idea sería hacer un lugar espacioso donde tener todas los bancos de trabajo y en la parte del techo tener una especie de terraza para nuestros voladores. Para nuestros voladores. Bien. Así me gusta. Así me gusta. Todo el hierrito para ti, que te fundas. Voy a buscar un poquito más de madera y a ver, el Spyglass no lo tengo. Spyglass. Son todos lo mismo, supongo. Ah, no, pero ¿y el cemento de dónde lo saco yo? Yo sabía que algo me iba. Cristal tengo, me falta 10 de cemento. Bueno, tampoco es tanto. Y bueno, el cemento creo que tampoco lo tengo aprendido. Sí, lo tengo aprendido. Creo que el cemento se hace por aquí. Cemento preciso 10. 10. ¿Tengo? ¿Tengo? Sí, tengo. Venga. Bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Bien, bien, esto marcha, esto marcha. Los 10 de cemento. Y creo. Ah, me va a faltar piel. Pero piel. 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 Estructura. ¿Cómo mierda hago para? No, los dilos pueden llegar a tener piel. Y si no me cargo algún bichito de aquí. A ver, tú, vamos, de cacería. Te vamos a subir peso. Que no tenés una mierda. Y aparte tenemos que alimentarlo porque le queda poca. Poca comida. A ver qué me encuentro por aquí. Vamos, vamos, que quiero hacer el mierda este. Un dodo, lo que sea. Mira, los primos de Boti andan por aquí. Ah, vienen los dos. Patoteros. Ven, 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 ven por aquí. Ven. Bajo a tierra para reventarte. ¿Este? ¿Viene o no viene? A ver si podemos hacer el. Ahí, bueno, sí, pero si no traje el. Dos de piel nomás. Que no me está contando. No me está contando la que tiene este muchacho. No, no me está contando. Listo, me fui. Me fui. Me fui, me fui. Bien, a ver el famoso Spyglass. Dame uno de hierrito para mí. Son repesados estos. Son repesados estos hijos de puta. Vení, 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 hijo de puta. Pero como lo tengo en pasivo, no lo ataca. A tu casa. A ver ahora, si no la cago.
Pero mira que va a pedir dos. ¿De dónde carajo vi uno yo? Será el inventario. Venga. A ver, a ver, a ver, a ver. Tipo de metal. No sé qué diferencia habrá entre este no triturable. No sé qué. Bueno, por las dudas no lo hago, si no voy a hacer cagada, seguro. Después ya me dirán. Bueno, a ver. Esto, si no me equivoco, se equipa aquí. ¿Cuál era el que yo equipé? No, pero este no es el que yo había hecho. Este no es el que yo había hecho. Porque el otro no tenía que. Ah. A ver si pongo glass. ¿Lupa? No, pero no era la lupa. Entonces debe ser el que el otro era. Madre que me parió. Bueno, ya era el otro. Pero este, bueno, la función es esta. Con el que yo les digo, me lo ponía en el casco y automáticamente me aparecía la mirilla y yo no tenía que estar cambiando, utilizándolo como si fuera una herramienta. Era como un visor. Pero bueno, es lo mismo. Después veré si el otro varía algo y si no, utilizaremos así. ¿Ven? Ahí nos da todas las estadísticas, incluso hasta cómo tamearlo. Bueno, perfecto. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, podríamos dejarlo por aquí. Hemos avanzado suficiente. Claro, yo necesito más vallas narcóticas. No, 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 no. O sea, digo, bueno, voy por el espinosaurio, pero no, no, no. Necesito vallas narcóticas urgente. Vallas narcóticas. Flechas narcóticas. Pero bueno, demasiado. Ven, ahí está la. El vallado que hice, no podrían entrar, bueno, salvo que se tiren por aquí. Y la idea es luego también cerrar esta parte de aquí. Pero bueno, eso es mucho trabajo que lo voy a hacer yo fuera de cámaras. Por aquí si hay algo interesante. A ver, alguno que por ahí nos podamos cargar. Allí hay unas rocas altas. Vamos a posarnos aquí. No, 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 no. Nada por aquí. Yo quiero este cabrón recolector de madera. El que había visto de aquel. A ver, ¿qué yo? ¿Qué es? ¿Qué bichito es ese? Un iguanodón. No sé si sirve para algo. Bueno, pues lo buscaré en la Dododex. A ver qué carajo es lo que hace. Pero bueno, es de nivel 8, es una mierda. Bueno, igual, tampoco en el inicio, en esta parte, no vamos a tener mucho. Mucho por. Por hacer, ¿eh? No hay mucho. No hay mucho. Esto por aquí, esto por aquí. Por aquí no hay nada. Bueno, podría cruzar al otro lado. Tendría que hacer una estructura para tamear. Ahí donde recogimos cristal. Y traérmelo. Podría cruzar el agua. Y ya está, tendremos. O sea, sobre todo para lo que es construcción, nos va a venir de puta madre. Pero bueno, señores. Gran avance el de hoy. Tenemos hierro. Igual me voy a poner a construir, ¿eh? Voy a picar bastante ahora que tengo herramientas de hierro. Vamos a ver si para el próximo ya puedo tener la base un poco más acorde. Y bueno, señores, espero que se hayan divertido. Tocó bastante las pelotitas el espinosaurio, ¿eh? Ahora voy a traer toda la pandilla para aquí. Incluso voy a intentar ir cerrando allí. Porque el espinosaurio está de aquel lado y no me fío un pelo. Podría ir. A ver, antes de irnos, vamos a ir a por aquel hidro. A ver si nos da algún regalito.
A ver, ya de por sí ya fue productivísimo el capítulo. Ahora me queda picar, construir. No, mira dónde está el tocahuevos. Mira dónde está. No, no, él se va a quedar ahí y no se va a mover. No, no, y el cabrón está a full. A ver, voy a intentar. Yo sé que no tengo que hacer esto. Yo sé que no tengo que hacer esto. No sé qué carajo me robó este hijo de puta. Pero yo me fui. Ni sé lo que agarré. Ahora revisamos aquí. Creo que el 90% de las cosas son mierdas. A ver. Es el 90. El 100% de las cosas son mierda. Nada. Nada útil, ¿eh? Nada útil. Pero bueno, mis niños. Hemos avanzado bastante hoy. ¿Qué carajo es aquello? ¿Eso verde que es un huevo? Al final, digo, dejamos el capítulo por aquí. Es un huevo, ¿no? Pedazo de huevo. ¿De qué es este huevo? ¿Liz? Ah, un brontosaurio. Chupala, brontosaurio. No te enojes, ¿eh? Hay algo que se encabrona. Bueno, podríamos tener un mini brontosaurio, pero nada, no me interesan estos bichos. No me interesan estos bichos. Espero que no se dé cuenta que su huevo está por aquí. Esto no me interesa. Huevo de brontosaurio. Tenemos comida, comida. Ah, hablando de comida. Hablando de comida, venga. Venga, por aquí. Esto también por aquí. Bueno, gente, ahora sí. Dejamos el capítulo por aquí. En el próximo. Sí, vamos a hacer. A ver, para el próximo quiero ese espinosaurio. Quiero ese espinosaurio para el próximo capítulo. Pero bueno, tengo que hacer el arco, tengo que hacer las flechas narcóticas y tengo que tener un dios aparte para que no nos reviente. Igual de los que tenemos. Este cabrón me va a joder, este brontosaurio me va a joder la existencia. Pero bueno, si consigo el espinosaurio, pasa la historia ese bronto. Nada, eso. Voy a seguir. A ver, dinosaurios que ya tenemos, sobre todo los pteranodones, los voy a seguir tameando para tener ahí el espacio aéreo cubierto. Y de paso, obviamente, como venimos en uno de estos, seguramente la voy a cagar, vamos a perderlo y tener recambio. Así que, gente, los espero en el próximo, espero que se hayan divertido, cuídense y pásenla bien.